Lo cierto es que el tema de la cultura sefardí interesa bastante. Te piden muchas veces que hagas, pues eso, programitas de radio, de televisión, que hagas entrevistas, que hagas, que des conferencias divulgativas, porque es un tema que interesa. Es una parte de alguna forma que lo sentimos como parte de nuestra propia cultura. Eso en el caso de los españoles e internacionalmente. Es una cosa que está recibiendo cada vez más atención. Por ejemplo, en Israel y en Estados Unidos, que muchas veces lo que era la cultura sefardí estaba muy relegado en comparación con el interés por la cultura de los judíos asquenazíes, que son los judíos centroeuropeos, pues ahora cada vez está habiendo más, por ejemplo, cursos de cultura sefardí en universidades norteamericanas. O en universidades europeas. Entonces, bueno, es una cosa que hay un interés creciente en todo el mundo por este tema, creo. Yo empecé en los años 70 ya como becaria, haciendo mi tesis y tal. Entonces, desde entonces hasta ahora creo que ha habido muchos avances. De todas formas, sigue siendo una cosa un poco extracanónica y que está fuera de lo que son los currículos universitarios. Pero, o sea, salvo ocasionalmente, yo por ejemplo en los años en que estuve de profesora en la Universidad del País Vasco estuve dando unos cursos de una asignatura optativa de lengua y literatura sefardíes, pero cuando me fui de allí pues ya se dejaron de dar, claro, es lo que pasa, la continuidad y tal. Pero vamos, yo creo que sí que hay un interés cada vez creciente, un conocimiento mayor a nivel general bueno, las personas que se dedican solo a los estudios sefardíes son muy pocas en todo el mundo, pero sí que está habiendo cada vez más gente que desde otras disciplinas presta atención a la cultura sefardí, que yo creo que es casi mejor. Quiero decir, que haya, por ejemplo, hispanistas, como es mi caso. Yo no solo me dedico a los estudios sefardíes, hago también cosas de literatura medieval y de siglo de oro, etc. Pero que haya gente, pues eso, hispanistas, que dedican una parte de su investigación a la cultura sefardí. Ahora mismo, pues lo hay en el Consejo, lo hay en la Universidad de Salamanca, lo hay en la Autónoma de Madrid y quizá y en la Universidad de Granada, por ejemplo, entonces, y quizá en algún sitio más en España. Antropólogos que prestan atención, no solo se dedican a estudios sefardíes, pero se dedican a la cultura o hacen estudios concretos sobre aspectos antropológicos de la cultura sefardí, o musicólogos, por ejemplo. Es decir, lo que creo que está muy bien es que hay ahora, no solo los estudios sefardíes en España y en el resto del mundo, no solo, o historiadores, por ejemplo, no solo interesa a los que se dedican específicamente a ese campo de investigación, sino a mucha más gente especialista en diversas disciplinas que considera los estudios sefardíes como una parte también de la cultura que se debe estudiar y se debe investigar.